Estamos aquí en el campus de la Yutera porque se han organizado unas jornadas muy especiales dirigidas a los alumnos del Máster Data Forest. Estamos con Felipe, que tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está transcurriendo esta jornada, lo primero? Bueno, estamos muy contentos, está siendo un éxito. Se han incorporado 80 participantes a este evento. Lo más relevante es que no solo han venido estudiantes de nuestro campus, también han venido empresas, hasta un total de 20 empresas diferentes del sector, tanto de Palencia como de la región, pero también empresas que tienen su sede en Madrid que han querido venir para aprender estas nuevas tecnologías asociadas al uso de la ciencia de datos aplicada a la gestión forestal. Suena como pues, ese uso de datos, la gestión forestal, pero exactamente qué es lo que se va a aprender o qué es lo que se va a exponer en estas jornadas. Bueno, el reto que hemos planteado a los participantes es analizar, seguramente estamos analizando el área quemada en Ávila, en el último incendio, a partir de imágenes de satélite. Entonces vamos a utilizar una serie de herramientas, tanto de programación como imágenes de satélite, para poder comparar la evolución de esa zona quemada. Es una forma también de demostrar, ¿no?, que esas nuevas tecnologías están cada vez más al servicio también de agricultores, ganaderos, al servicio de ese sector primario que tanto necesita una ayuda y un empujón para ir evolucionando con la sociedad. Sí, es evidente. Nosotros también, cuando pusimos en marcha el Máster Data Forest, era introducir la formación en ciencia de datos, en tecnologías de la información y la comunicación dentro del currículum, en este caso de la gestión forestal y de la conservación. Al igual, en el sector agrario, pues también existe la agricultura de precisión o la silvicultura de precisión. Son aspectos fundamentales que hacen que estos sectores sean más competitivos y permita llegar mejor al consumidor final, a los usuarios finales. En este caso se va a analizar con un ejemplo muy práctico, ¿no?, como son esos terrenos quemados en Ávila, pero tiene otras utilidades, ¿no?, en un futuro, pero otros ejemplos en el que se pueden utilizar todas estas tecnologías, todas estas bases de datos. Para que la gente se haga una idea, no sé si nos puede poner algún ejemplo. Sí, nosotros estamos desarrollando con la empresa Singular, que es la patrocinadora de esta cátedra Smart Global Ecosystem. Con los estudiantes desarrollamos un reto todos los años. Estamos desde el año pasado usando el reto de los árboles singulares, estos árboles majestuosos que están en nuestros bosques, ser capaces de detectarlo mediante sistemas de teledetección. También sirven para, por ejemplo, los cambios de uso, la evolución de los incendios, la posibilidad de que haya plagas o enfermedades. Todo eso son las diferentes cosas que podríamos hacer o que podemos hacer o que ya estamos haciendo con estas herramientas. Al principio, esto estaba muy focalizado en los estudiantes del máster, pero en un momento determinado decidimos abrirlo a la sociedad en general y especialmente involucrar a empresas. Algunas empresas ya están trabajando en esta línea y otras no, pero casi de esta forma aprovechan y aprenden estas técnicas que pueden incorporar a su know-how, a su actividad diaria. Porque, ¿empresas de qué sectores están presentes hoy en las jornadas? Bueno, hay empresas fundamentalmente del sector forestal. Hay varias con sede en Palencia, que son conocidas por todos, como IDFORES o ECM, pero hay también empresas de servicios digitales que se dedican a múltiples servicios, y uno de ellos es el medio natural. También hay centros tecnológicos, por ejemplo el Itagra de Palencia, el Cartif en Valladolid o CSFOR en Soria, que han querido sumarse a esta iniciativa. Es decir, hemos llegado con el núcleo en el sector forestal, que es el sector que más trabajamos, pero de una forma bastante amplia a sectores colaterales, ya digo, no solo de nuestro entorno regional, pero sino también de Madrid, empresas con sede en Madrid, que han venido pues para aprender estas técnicas o para apoyar la iniciativa. Uh-huh. El reto que hacemos con los estudiantes va a durar todo el curso y seguimos desarrollando iniciativas que haremos de forma regular durante todo este tiempo para tener un impacto mayor y atraer la atención y las personas que tengan interés en estas tecnologías sobre el sector forestal y el sector primario en general. Recientemente también aquí en este programa, en este espacio dedicado al campus de la Yutera, hablábamos y enseñábamos, por ejemplo, esos drones, ¿no?, que tienen a disposición, sobre todo de los estudiantes de los másteres, para ver un poquito también cómo pueden ayudar en esa gestión, en esa evolución. Quiero decir que el campus de la Yutera, estas titulaciones aquí, estos grados en Palencia o estos másteres, son muy importantes a nivel nacional, tienen una tecnología muy importante y se hace también un llamamiento, ¿no?, a futuros alumnos que tengan en cuenta estas instalaciones para poder cursar sus estudios. Sí, yo creo además
que hay un mito, como que los estudios agrarios en general no incorporan estas tecnologías. Y bueno, tienen que saber que en cualquier cosechador agrícola, en cualquier maquinaria forestal, dentro hay muchísima tecnología, mucha más de la que se sospecha. Siempre he dicho que en un tomate hay más tecnología que en un iPhone, pero es que además con el tomate ahora también tenemos el iPhone. Entonces la idea que queremos también transmitir a la sociedad es que estas tecnologías también se utilizan y que si una persona tiene esa sensibilidad que combina el medio rural, el campo, la naturaleza, pero al mismo tiempo también le interesan aspectos como la programación o la robótica, este también es su sitio.